Entonces hagámosle, ¿te parece? De una vez, go. Go. No, pi. Hello, hello, mi gente. Buenas, buenas. ¿Prendido? ¿Qué tal? Prendido. ¿Cómo vamos, muchachos? Miren a quién le tenemos aquí en este canal nuevamente. A la querida Ana Sofía. Vamos a reaccionar, muchachos, a un video que a mí me conmovió muchísimo. Ya lo hicimos con Jimmy. Y se llama El día en que México hizo las cosas chingonas. Te voy a poner al tanto de algo que sucedió. En México ya han sucedido dos terremotos muy fuertes, muy fuertes. Uno sucedió en el año del 87, en 1987, okay, donde fallecieron demasiadas personas, muchísimas, y fue catastrófico. Y el otro fue en el 2017, ¿sí? Hace poco. También fue bastante catastrófico, aunque el del 87 fue más duro. El caso es que vamos a ver el día en que México hizo las cosas chingonas. Fue el día en el 2017, que después de semejante catástrofe, todo México se unió para ayudar a las personas que quedaron mal o pues que no se encontraban. ¿Listo? Tengo que explicarle, muchachos, pues para que ella sepa qué vamos a ver. Porque si la pongo así nomás, pues... El mataje con... Sí, o sea, no vamos a entender. Antes de que me digan, ¿por qué le dijiste? Hay que ponerla en contexto. ¿Listo, princesa? Ok. Sin más ni más, go. Arranquemos con este video. Go. Ustedes ya saben qué es lo que tienen que hacer en este momento. Conservar la calma y evacuar de inmediato. Me voy a levantar y voy a evacuar. 19 de septiembre de 2017, Dios bendito. Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío. E irónica es la vida. El 19 de septiembre del 2017 se conmemoraban 32 años de aquel sismo en México que cobró más de un centenar de vidas. Aquel 1985, en donde las 85, perdón. La tierra retumbó de una 85. Manera total. Sigue temblando un poquitito, pero... Ese fue el 85. Tranquilidad. Vamos. Sí, perdón. Yo sé que ella está diciendo, no, eso no fue en el 87, sí. 1985 fue el terremoto. Mira esa de la grabación. Eso fue en el 85, cómo se movía. Por Dios, qué susto. Espera un segundo para poder hablar. Ay, Dios. A las 10 de la mañana se llevaban a cabo los simulacros y protocolos pertinentes en escuelas, oficinas y establecimientos públicos. Simulacros que preparaban a la sociedad en caso de otro terremoto. Gran parte de los ciudadanos tomaban a juego estas medidas, sin imaginarse que tan solo 3 horas más tarde, un terremoto de 7.1 grados azotaría nuevamente nuestro país. Por Dios. ¿Realmente estábamos preparados para un sismo de esa magnitud? Nadie está preparado. El caos y el miedo se podían percibir en las calles. Dios. Sucesos que jamás imaginamos presenciar, imágenes desgarradoras que las generaciones jóvenes quizá creían que solo verían en televisión, se hicieron presentes. Edificios caídos, decenas de heridos comenzaban a aparecer, personas atrapadas, el pánico se apoderaba de algunas otras. Era inminente pensar en muerte. Mira eso. Pero aún contra todo esto, la sociedad dejó ver esa gran solidaridad que caracteriza al verdadero mexicano. No fue necesario que los medios de comunicación nos dieran indicaciones. No fue necesario esperar para saber en qué podíamos colaborar. Todos teníamos una sola cosa en mente, ayudar. En ese momento desaparecieron las clases sociales. No importó si eras famoso o si tenías pocos recursos. Tampoco importó el clima ni las distancias que se tenían que recorrer para aportar tu granito de arena. En aquel momento desaparecieron las diferencias políticas, económicas o de religión. Justo en ese momento fuimos testigos de una unión que quizá, y siendo pesimistas, jamás imaginamos ver. La fuerza de los jóvenes y la experiencia de los de mayor edad fue una fusión increíble. En un abrir y cerrar de ojos, las calles estaban repletas de gente que estaba dispuesta a lo que fuera con tal de salvar una vida. De trabajar en conjunto sin importar que nunca hubieras convivido con la persona que tenías a tu lado. La buena respuesta de la sociedad fue tan rápida que cuando el gobierno mostró su capacidad de reacción, las cadenas humanas, los rescatistas y los héroes anónimos ya estaban presentes en los puntos donde se necesitaban. Dios bendito. Es cierto, no todos estábamos capacitados ni teníamos conocimiento total sobre cómo auxiliar a personas que pedían a gritos ser rescatados. También es cierto que en algunos momentos podíamos llegar a entorpecer los trabajos de los verdaderos expertos, pero el corazón y las ganas de participar y ayudar en labores de rescate se apoderaron de muchos de nosotros. Es que es complicado porque tú te imaginas, mira, debajo de esos escombros, ¿sabes cuánta gente estaba? Y la impotencia que debe de sentir las personas que están allá arriba, viendo que debajo de ellos hay tanta gente que no puede salir y que probablemente estaban pidiendo ayuda. O sea,
Yo sé que ella dice que los mexicanos estaban preparados, pero creo que nadie está definitivamente preparado para emocionalmente para ese tipo de cosas. De pronto sí están como que, bueno, hay que hacer tal cosa, no sé qué, pero creo que emocionalmente uno nunca está preparado para esto. Es que es duro, o sea, ver esto es duro, ¿sí? Incluso ellos el año pasado, es que mira, para septiembre aproximadamente, en septiembre ellos tienen una temporada de temblores fuertes en México. ¿Sí? Sí. Por eso es que el 19 de septiembre ellos hacen simulacros, ¿sí? Porque casualmente para esa fecha es que siempre les caen los terremotos. Wow. El año pasado les tembló durísimo el 19 de septiembre, estaban en simulacro cuando les volvió a temblar y les tembló duro. Porque fue un temblor duro. Pues obviamente, gracias a Dios, no de estas magnitudes, pero fue un temblor bastante duro. Entonces, sí es no. Sin palabras. No, es que impotencia. Como en cada tragedia, los topos aparecieron. Un grupo de rescatistas mexicanos que surgió en aquel fatídico 1985 y que han recorrido el mundo como verdaderos héroes. Estaban presentes cuando los mexicanos los pedían con desesperación. La ayuda de otros países comenzaba a llegar. El mundo ponía los reflectores nuevamente en nuestro país. Esta vez las fronteras desaparecían. Llegaron esos rescatistas coreanos que desde el primer momento demostraron de qué estaban hechos. Y apuesto a que difícilmente podremos olvidarlos. Pero la verdadera ayuda, la de mayor peso, venía de nosotros. El pueblo ayudando al pueblo. Agua embotellada, comida enlatada, medicinas, material quirúrgico, herramientas, material de construcción. La mayoría de los centros de acopio se encontraban en su máxima capacidad. Manos, esas había de sobra. Los más fuertes cargaban picos, palas, martillos, cubetas. Cualquier tipo de herramienta que sirviera para remover escombros era válido. Las amas de casa no dudaron en salir a las calles para ofrecer un pedazo de pan, un vaso de café, un pequeño bocado para recobrar fuerzas y que nuestros héroes no se rindieran. ¿Alguna vez han visto el Ángel de la Independencia repleto de personas festejando un triunfo de nuestra selección? Justo esa era la sensación que se podía percibir en las calles de la devastación. A pesar del escenario en el que nos encontrábamos, era inevitable no contagiarte de emoción, y no por el gusto y el dolor de los demás, sino porque eras testigo de una sociedad unida, una sociedad que jamás necesitó de las autoridades para tenderle la mano a los necesitados. Los uniformados hacían su trabajo, o trataban de hacerlo. Nunca podremos borrar de nuestra memoria a aquel soldado que rompió en llanto al extraer de los escombros el cuerpo de un pequeño, un alma joven que no pudo vivir lo suficiente. El tráfico colapsó la ciudad. Esto alentaba el proceso de llegada a muchos puntos en donde se solicitaba ayuda. Pero era realmente increíble ver que absolutamente todos los autos iban repletos de personas dispuestas a partirse la madre por los que por cualquier circunstancia del destino estaban atrapados. Aquella tarde, las nuevas generaciones levantaron la mano. Esas generaciones tan desorientadas que calificábamos como desperdiciadas por sus intereses tan banales, medidos en la fiesta y los estereotipos, nos callaron la boca a muchos de nosotros. Grupos de adolescentes comenzaban a hacer ruido. Los estudiantes de medicina salieron a las calles para auxiliar a los heridos. Los de arquitectura armaban brigadas para inspeccionar zonas en riesgo. Los ingenieros también se percataban del soporte de las viviendas. Incluso los veterinarios salieron a ofrecer su ayuda para las mascotas que también terminaron afectadas. Cada uno de nosotros ayudaba a sus posibilidades y sus conocimientos. En aquel momento, muchos también se convirtieron en reporteros. Conforme se fueron restableciendo las comunicaciones, las redes sirvieron para informarnos unos a otros. Como era de esperarse, no faltaron los que difundían información falsa o los que se aprovechaban de la tragedia para intereses propios. Qué mal genio. Pero éramos más los que queríamos hacer las cosas bien. Como todo, ¿no? La organización era ese. Hay que, de verdad, tener... ser muy desgraciado, la verdad, para hacer eso. De verdad. Aprovecharse de la desgracia, de verdad, para lucrarse, eso no es tener madre, en serio, de verdad. Especial en las labores de rescate. Se comenzaron a establecer una serie de señales para indicar lo que se requería. El puño en alto, el cual significaba silencio. Silencio estremecedor que elevaba las expectativas y así... ¿Sabes para qué es eso? Para mirar si hay gente bajo los escombros. Exacto, para escuchar, a todo mundo decirle silencio, para escuchar si hay personas ahí bajo los escombros, tal cual. Y a crecer las ilusiones de escuchar algo, alguna voz, algún ruido que diera indicios de vida. Dios mío. Los que fuimos testigos de un rescate, pudimos vivir un sentimiento inexplicable, una inmensa emoción que te llenaba de satisfacción. Era como presenciar un nacimiento, como ser testigo de alguien que se aferraba a la vida. Cuando las ambulancias prendían sus sirenas, la gente se volcaba en aplausos y elogios hacia los paramédicos, ya que sabías que alguien más sobrevivía.
Era como una forma de respaldarlos, de hacerles saber que no estaban solos y que aunque a muchos les llegaba el cansancio, aún había unos cuantos que nos necesitaban. En cada esquina podíamos encontrar centros de acopio. Empresas de transportación y construcción ofrecían grandes camiones y maquinaria para el traslado de lo recolectado, ya que no solo la Ciudad de México se vio afectada. Estados como Oaxaca, Chiapas y Morelos fueron fuertemente golpeados por la fuerza de la naturaleza. Algunas otras organizaciones cancelaron jornadas laborales para que sus empleados pudieran unirse a las tareas de rescate. Cuando el gobierno tomó el control total, la población fue replegada. Es como si te ataran de manos y no pudieras hacer algo al respecto. Pero nadie se fue, nadie se rindió. La lluvia comenzó a caer, mas no la euforia y las ganas de colaborar. Las cadenas humanas nunca desaparecieron, nadie se quejaba. Todos estaban listos para cuando se necesitara un relevo. Recibimos una fuerte cachetada, pero bien dicen que lo que no te mata te hace más fuerte. Hoy tenemos una historia más que contar, una historia en donde todo un país abrió los ojos, en donde por un pequeño momento existió la paz y todos fuimos hermanos. Sí, tenemos un gobierno obsoleto e incompetente, un gobierno que se mostró sumamente diminuto ante la situación, que incluso un año después de lo ocurrido, le sigue dando la espalda a quienes los pusieron en donde están, a familias que lo perdieron todo y que no tienen un techo en donde refugiarse del frío y de la lluvia. ¿Tenemos el gobierno que merecemos? Puede ser que sí. Pero aquella vez nos demostramos que somos más que cualquier burocracia, más que un costal de promesas. Somos más los que queremos dejar atrás los conflictos y las malas costumbres para heredar un mejor lugar a los que vienen detrás de nosotros. Hay que sentirnos orgullosos de quienes somos, de nuestras tradiciones, de nuestros colores. Comencemos por creérnosla, por darnos cuenta que cuando existe la unión, podemos lograr grandes cosas. Gritémosle al mundo que aquí estamos, que sabemos levantarnos de las adversidades, que somos más las manos trabajadoras, los que no le tenemos miedo al crecimiento y que también sabemos hacer las cosas bien. Porque aquel 19 de septiembre no solo lo imaginamos, aquel 19 de septiembre hicimos cosas chingonas. Se me va. Bueno, amor, ¿qué te pareció el video? Impresionante. Que es muy... ¿cómo decirlo? Es que es muy relativo porque es impresionante ver cómo todo el mundo se une olvidando todo lo que ellos, como que sus clases sociales y todo eso para ayudar a las demás personas, sabiendo de que hay vidas en juego en ese momento. Uh-huh. Sabiendo de que no solo ellos también podían, también se estaban poniendo en riesgo ellos para salvar a las demás personas. Uh-huh. Y las personas que se aprovecharon de eso para otros, si es que son... O sea, de verdad hay que ser muy desgraciado para... O sea, aprovecharse de la desgracia humana es... De verdad que sí, de verdad que... Es no tener dignidad, no sentirse no, suficiente, no, no, la no, verdad. No tener corazón, de verdad, para hacer semejante bajeza, ¿no? De verdad, muchachos. Es que es difícil, muchachos, y es algo muy cierto y es verdad. Cuando pasan ese tipo de cosas, el pueblo es el que realmente sale... apoyar, no los políticos. Aquí no hay, lo que dice Sofía, no hay clases sociales, no hay política, no hay nada, no hay equipos de fútbol, no hay nada, ahí es la gente, el amor por su prójimo, el pueblo hace la unión y la fuerza, así de sencillo. Y qué bonito que México se haya reunido a hacer este tipo de cosas y este tipo de, pues, de unión para poder ayudar a los demás. Para poder ayudar a los demás. Y nada, muchachos, pues nada, bendecirlos y pedirle mucho a Dios de que me los proteja ahorita en septiembre, que ustedes tienen sus temporadas de temblores fuertes en septiembre, que se les quiere mucho, que se cuiden mucho. Mira, aquí Tomás también está diciendo que se cuiden mucho y estamos hablando para un próximo videito. Chao.